hemos venido a por Percas Fulviatilis hoy. Es la primera vez que vengo yo personalmente. Juan ha venido un par o tres de veces. Y vamos a investigar un poco. No tenemos ningún patrón, no hemos pescado ningún día este año aquí. O sea que vamos a improvisar un poco. En principio buscaremos playas hasta 8 metros de profundidad más o menos. Y probaremos con señuelos para batir esas capas de agua. Tipo lipless, crankbaits, jerbaits de profundidad y algunos vinilos. Tipo piquis y también a drop shot, que es lo que estoy montando ahora. Bueno chicos, vamos a pillar hoy una barquita en la cuenca del Ebro, aquí con mis compañeros Carles y Felipe. Vamos a intentar pescar percas y si puede ser alguna lucio perca. Y nada, vamos a batir varias capas de agua, a intentar a ver buscar los peces que están un poco activos, ¿no? Hoy hace frío, estamos en invierno, así que es una época buena para tentar a estos peces. Yo creo que puede ser una jornada productiva, veremos a ver qué tal se da la cosa. La perca europea es una especie que también es originaria de Centro Europa, con lo cual se encuentra bastante cómoda en aguas frías. Además tiene un comportamiento gregario, se mueven generalmente en grupos, con lo cual una vez las localicemos intentaremos pescar esas mismas zonas, intentaremos ir sacando provecho a esos spots donde creemos que las percas se suelen concentrar un poquito más para cazar. Además, el factor de que con el tiempo frío estén un poquito cómodas y sigan cazando es uno de los motivos por los cuales generalmente en los meses de invierno, los meses de aguas más frías, decidamos venir a pescar esta especie en nuestras aguas. Para empezar el día vamos a tirar de sonda, vamos a buscar la zona del embalse en el que hace el cambio brusco entre la zona de menos profundidad a la zona de más profundidad. Los peces suelen ubicarse en este desnivel, entre los 5 a los 10 metros normalmente, y será esta la zona en la que con la ayuda de la sonda vamos a empezar a pescar. Al ser dos personas en la barca vamos a intentar pescar con diferentes señuelos para cubrir un poco todas las posibilidades y empezaré pescando con un lipless de color char 3 para llamar la atención de los peces que estén un poquito más activos, y Heriberto empezará pescando con un vinilo, de forma que hace buscar un poco los peces que estén un poquito más apáticos en las capas más profundas de agua. Llevamos un rato pescando, de momento no hemos dado con los peces. Estamos prospectando los 8 metros con un lipless y con un vinilo, más lentito por el fondo. Y por lo que nos han dicho es momento de pocos peces pero grandes, y por eso seguimos insistiendo un poco más aquí. Si no, vamos a cambiar de sitio a ver si en otro spot tenemos un poco más de suerte. Por fin, primera barca del día, ha picado a fondo con Easy Shiner de 4 pulgadas, blanquito, y una jinjete de 10 gramos, pescando lentito por el fondo a saltitos, una picada buena. Nada, vamos a soltarla. Ha costado bastante, hemos insistido todo el día con lipless y a la última hora parece que se han activado un poco y ha salido alguna pequeñita como esta. Son
bonitas, la verdad. Pero brillan por su ausencia hoy, la verdad. Madre mía, qué chungo está. Por tú. Buena, buena, buena. Lleva, lleva, lleva. ¡Upa! Pequeñita. También el Early Designer por el fondo, le entiendo. Último. Chacho. Guapo que estoy grabando, estoy grabando. Bueno, último lance del día, estábamos ya para recoger, el día está acabado. Una bonita perca para acabar. Los colores característicos, hemos encontrado todos los peces casi en el mismo spot y casi a la misma hora. Con lo cual, el día nos ha hecho un poquito divertido. Nos vemos en el agua, amigos.